next event being England's freestyle 50 kilogram semi-final. Siguiente combate, colchón B, categoría 50 kilogramos, colchón femenina, semifinales. Wearing red, representing Brazil. Color rojo, representante de Brasil. Camila. Estamos con el combate de Mijaín López, el tres veces campeón olímpico, 5 mundiales y 4 panamericanos, buscando derrotar al también cubano Yasmani Acosta, que representa a Chile. Está ganando Mijaín 3-0. Le están dando otro punto a Mijaín López, que gana 4-0. 130 kilogramos, lucha greco-romana, se va al tapiz Yasmani Acosta. Le ha ofrecido resistencia al gran campeón Mijaín López. Es de la Escuela Cubana de Lucha de Yasmani Acosta. Representa a Chile. Buscando trabajar por la parte baja de las axilas. Ahí Mijaín López. Vamos a ver si busca la estrangulación. Lo tiene con la llave al cuello. Está ganando Mijaín 4-0. 1 minuto 32 segundos para que finalice este combate. Ya estaría asegurando discutir el título Mijaín López. Aquí el solo hecho de llegar a los dos periodos de 3 minutos es una hazaña para Yasmani Acosta. Le está ofreciendo resistencia. Se está ofreciendo difícil sobre el tapiz Yasmani Acosta. Amigo en lo personal de Mijaín López, 9 años entrenando juntos en el equipo nacional. Se conocen de memoria. Incluso Acosta fue medallista de bronce en el Campeonato Mundial de París en el 2017. Confiamos en nuestro Mijaín López, el abanderado de Cuba, la figura más emblemática de las que participan en estos Juegos Panamericanos. Quedan 55 segundos para asegurar el pase a la final. Mijaín, que no compite de manera oficial hace un año desde Barranquilla. Y como quiera que sea, es un hombre de 37 años. Es posible que cuando terminen los Juegos Panamericanos no lo veamos más hasta los Juegos Olímpicos. Pasa mucho trabajo para hacer el peso Mijaín López.
ganando 4-0, quedan 30 segundos, tratando de forzar el también cubano Yasmani Acosta, que representa a Chile. Vamos, Mijaín, quedan 25 segundos para ya asegurar estar en la final. Este se veía venir como el combate más difícil. Incluso Acosta dijo que venía con la intención de superar al gran campeón Mijaín López, que es su ídolo, la figura emblemática de Cuba. Yasmani Acosta lo considera como el paradigma, como su gran paradigma. Mijaín, 3 segundos, 2, 1, 0, final. Victoria para Mijaín López, 2 de Pinar del Río. Pero Mijaín López, nuestro gran campeón, el 3 veces monarca olímpico, se lleva aquí la victoria y está en la final de los Juegos Panamericanos.